Lunes 7 de septiembre son las noticias. No fueron quemados, ordena la Procuraduría General de la República un nuevo peritaje sobre el caso de los 43 normalistas desaparecidos. Alemania abrió sus puertas a 13.000 refugiados, al igual que Holanda, quien en pocas horas se organizó vía redes para recibir esta ola migratoria. Especialista detalla las diferencias que habría si el regiomontano sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos hubiera sido juzgado en México. Dan a conocer los resultados de la consulta ciudadana en San Nicolás. Le diremos a detalle cuáles fueron los temas más destacados. Ayer fue domingo de elecciones en Guatemala con una alta participación de electores. Hoy le contamos. En la información de deportes, Pedro Piña, buenos días. Buen día. Este lunes la selección mexicana cierra preparación para el duelo de mañana contra Argentina en Dallas. El buen Charles, espectáculos, buenos días. Buenos días, el oso mal hablado, el famoso Ted, número uno en taquilla en nuestro país.